Hola amigos, de nuevo yo, Mio Cid. Antes de comenzar con el vídeo de hoy les responderé a los que me preguntaban por qué no subía vídeo. Es porque Naruto últimamente está dando unos grandes pasos, entonces no estoy en posición de subir tops o teorías, pero quiero decirles que pasó justo como lo dije, Naruto está cambiando el corazón de Obito. Ahora empecemos con el vídeo de hoy. Quiero aclarar, esta no es una teoría, es un vídeo que trata sobre los pros, o sea los puntos a favor, y los contra, o sea los puntos en contra, de la decisión de Obito. O sea las posibilidades de que diga que sí y las posibilidades de que diga que no. Empecemos con los puntos a favor. Bueno, Obito podría decir que sí por estas razones. Primero, Naruto ha hablado mucho con él. Segundo, él recuerda que era más feliz bueno que malo. Tercero, todavía siente empatía con su viejo yo. Cuarto, ve reflejado su sueño en Naruto. Quinto, siente que no tomó el camino correcto. Sexto, él imagina él cómo hubiera sido. Séptimo, la fuerza para controlar al Yubi. Tobi la sacó de sus lazos con sus ex compañeros. Bueno, estos fueron los puntos a favor, o sea lo que podría impulsar a que Obito se volviera bueno. Ahora los puntos en contra. Obito todavía tiene resentimientos con el mundo. Segundo, Obito lleva muchos años teniendo el pensamiento corrompido. Tercero, no creo que Madara se quede con los brazos cruzados, creo que tiene algo bajo la manga. Y terminamos. Muchos dirán que son muy pocos del lado negativos, pero es verdad, Obito tiene muchas más razones para volverse aliado de Naruto que seguir siendo malo, pero Madara creo que tiene algo bajo la manga, algo para controlar a Obito o a los Miyus así los liberen. Bueno, si te ha gustado el vídeo dale like y compártelo para que más gente lo vea. Si quieres saber cuándo subo vídeo y saber más cosas de Naruto, suscríbete y dale me gusta a mi página de Facebook. Y si quieres dialogar con otros Naruto fans te recomiendo el grupo de la descripción. Un corazón herido es como un plato roto. Por más que lo pegues de nuevo seguirá teniendo grietas que nunca se borrarán. Una frase mía.